Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Acción 10 Cara a Cara con la noticia esta noche de viernes. Les saludamos Maribel Montenegro, Daniel Obando Estrella y quienes habla Mario Medrano. Buenas noches. Buenas noches, esto es Acción 10, edición estelar. Maribel Montenegro da inicio. De inmediato damos inicio con nuestras noticias. Una joven de 23 años, habitante de San Juan de Oriente, municipio de Masaya, dice temer por su vida luego que la policía de esa localidad dejara en libertad a su expareja, a quien acusó de intentar matar por el trato violento al que era sometida. Martín Orozco nos cuenta más. Con mucha preocupación se encuentra la joven Wendy Lorena Martínez Sánchez, originaria del municipio de San Juan de Oriente, luego de saber que su expareja, de nombre Eliud Andrés Meléndez Jiménez, de 23 años, goza de libertad, luego de haberlo denunciado en el distrito policial de esa localidad y posterior su caso se ventiló en los juzgados de violencia y familia del departamento de Masaya, donde según ella le dieron libertad, luego de haberse celebrado la audiencia preliminar, sin que las partes afectadas le hayan notificado. El tipo me agarró, me pegó, me revolcó, vaya a enseñar el pantalón, me revolcó y hubo audiencia, a mí no me avisaron, estoy indignada porque yo soy la víctima. Como víctima me tenían que apoyar que él no saliera porque él es un psicópata. Agarra esa moto, me sube, yo sé que me va a matar, él me amenaza que si yo me caso él me mata, él me anduvo de revolcada y la justicia lo sacó. Entonces yo no entiendo por qué. Miren cómo me anduvo ese tipo. Y con esta injusticia operada y lo dejaron en libertad. No es justo que lo hayan dejado en libertad. No estoy de acuerdo con eso. Y mire, y todo eso. Y mi susto es que él ande en las calles frescamente, como si no ha hecho nada. Es por ese motivo que solicita ante las autoridades judiciales que le den la debida atención e investigación a su caso, ya que temen por su vida. Lo que yo más pido es que la justicia, pues, que cómo anda él en libertad y no se puede. Tantos casos que han habido que le volaron la cabeza a la mujer, no sé si eso es que espera la fiscalía que me vuele la cabeza. Yo temo que ese hombre me mate. Aunque ellos dicen que no, pero mentira, él nunca obedece a las leyes. Queda en manos de las autoridades correspondientes que este caso de esta joven madre de tres menores no quede impune, que se le dé el debido seguimiento y de esta manera evitar algún tipo de hecho lamentable, como han sido los casos de violencia en mujeres y que han terminado en desenlaces fatales. Con imágenes de Freddy Dávila, desde Masaya, informó para Acción 10, Martín Orozco. La Policía Nacional presentó ante los medios de comunicación al ex militar que asesinó y decapitó a su esposa el pasado 10 de agosto. El sujeto confesó haber cometido el crimen cuando la víctima decidió comunicarle que daba por terminada la relación. Claudia Rivas nos amplía. El ex militar Francisco Ariel Mercado, de 36 años, quien decapitó a su esposa Carla Patricia Estrada Rostrán, fue presentado este viernes por la Policía Nacional. A la vez que el subdirector de la institución dio por esclarecido este caso de femicidio. A través del trabajo de la Policía Nacional se identificó y se capturó al delincuente. El móvil del hecho es pasional. En los alrededores del condominio de Toscana ingresan a un camino de tierra y discuten. Carla Patricia en ese momento le comunica su decisión de terminar su relación. Francisco Ariel Mercado, enfurecido, con bayoneta que portaba en su cintura, le propina múltiples heridas en su cuerpo, causándole la muerte y posteriormente la decapita. ¿Qué tenemos como evidencia? Declaraciones de testigos, los dictámenes del Instituto de Medicina Legal, los peritajes trazológicos, químicos, biológicos y la confesión del reo. La mamá de la víctima, Luz Marina Estrada, quien se encontraba con un grupo de familiares y amigos en las afueras del complejo policial Faustino Ruiz, fue recibida por las autoridades después de la conferencia de prensa, pero tampoco le informaron si el ex militar confesó dónde ocultó la cabeza de Carla. Ellos lo van a estar informando que va ahí, ya eso ya va para la fiscalía. Pero no le lograron sacar la información de dónde se encuentra la otra parte del cuerpo. No, chavala le dijo porque quería verlo. Entonces nosotros le dijimos que sí, porque nosotros queremos saber dónde está la otra parte, que lo diga él. Carla fue reportada como desaparecida desde el 10 de agosto. 7 días después se encontró el cuerpo en un predio montoso en el sector del condominio de Vía Toscana. Una semana permaneció en el Instituto de Medicina Legal y fue enterrada el 24 de agosto sin encontrar el resto de su cuerpo.
Claudia Rivas, Acción 10. En Laguna de Perlas, en la costa Caribe, dos hermanos de 47 y 61 años fueron asesinados a tiros. La policía aún investiga el móvil del crimen. Dos hermanos son encontrados asesinados la mañana de este primero de septiembre a eso de las 6 a.m. en Laguna de Perlas, Costa Caribe Sur. Las víctimas responden a los nombres de William Douglas, de 47 años de edad, y Nathan Fred Douglas, de 61 años. Según Reporteros 10, el sangriento hecho se trata de una venganza, puesto que las personas que perecieron hace dos años mataron brutalmente a un miembro del gobierno comunal de Brown Bank, municipio de Laguna de Perlas. Según la población, las víctimas recibieron tres disparos por parte de tres sujetos armados. Esta fue una información recepcionada a través de nuestra línea de WhatsApp. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Siempre con más noticias, joven motociclista se lleva la peor parte en accidente de tránsito ocurrido la tarde de este viernes en una calle del barrio San Luis. Veamos más detalles en el siguiente reporte. Como ya es costumbre en los accidentes de tránsito, los mayores perjudicados resultan ser los motociclistas. Esta vez, Ninet Calero Ruiz, de 28 años de edad, quien viajaba en el ligero vehículo, fue impactada por este automóvil conducido por una mujer de la edad de 29 años, quien, de acuerdo con testigos, no respetó esta señal de alto. Ella viene de abajo hacia arriba, ¿verdad? Y no va a ver el alto que está ahí, hijo. Entonces vino, le dio y se va a parar como a los 10 metros. De aquí, ese carro que está ahí. La motociclista recibió atención prehospitalaria por técnicos en emergencias médicas de la Cruz Roja. Mira, hay que descartar una fractura, lo que es en el cúbito radio izquierdo. ¿Hacia dónde va a ser trasladado? Al Manolo Morales. El hecho se registró en el barrio San Luis. Con imágenes de Julio Real, Medardo Mendoza, Acción 10. Policía Nacional da por esclarecido el robo con intimidación con tentativa de homicidio ocurrido el 15 de agosto en el barrio El Paraísito, donde resultó herido un oficial de la Policía Nacional. Los detalles con Claudia Verónica Rivas. Por los presuntos delitos de robo con intimidación seguido de tentativa de homicidio deberán responder ante las autoridades Luis Alfonso Aguilera, alias Caballada, y José Leonel Paz Zúñiga, alias Nene. Hecho que se registró el pasado 15 de agosto en el barrio El Paraísito. Durante el enfrentamiento, un policía resultó herido de gravedad. Donde las víctimas fueron Edgar Alfonso Meléndez Cabrera, Augusto César Reyes. Estos son ciudadanos civiles. Y los policías, Oscar Danilo Salgado Rostrán y Giancarlo Medina García, que es el policía que los delincuentes le dispararon. Y gracias a Dios está fuera de peligro, se está recuperando y que el impacto de bala fue en el pulmón izquierdo. Las investigaciones policiales concluyen que el móvil de este caso fue robo. Edgar Alfonso Meléndez Cabrera, quien labora en la empresa Credit, fue víctima de los delincuentes, quienes a bordo de un automóvil color blanco, vidrios polarizados, sin placa y con armas de fuego, lo intimidan y lo despojaron de 7.730 Córdoba, $10, dos teléfonos celulares, y en ese mismo lugar también despojan al ciudadano Augusto César Reyes de 5.000 Córdoba. Los delincuentes se dan a la fuga. El subdirector de la policía informó que aún se encuentran prófugo un tercer sujeto de nombre Joaquín Farabondo Rivas Roble, alias Cara Cortada. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10. Breve pausa, regresamos con más noticias. Gracias por continuar con nosotros. Suspenden audiencia al principal autor de los delitos de homicidio frustrado y robo agravado en perjuicio de un hombre al que luego de asaltarlo lo tiraron a un cauce del barrio 11 de mayo que tenía basura quemándose. José Abraham Sánchez estuvo en el lugar y este es su reporte. La jueza del juzgado quinto distrito penal reprogramó la audiencia contra el principal autor del robo agravado e intento de homicidio en perjuicio de Juan López. Enrique Antonio López Mendieta se encontraba prófugo de la justicia. Ya dos de sus compinches cumplen condena de 14 años de cárcel. El hecho sucedió en el barrio 11 de mayo. A la víctima la interceptaron para robarle. Después de golpearlo, lo lanzaron a un profundo cauce, cayendo en un basurero en llamas. Este joven que le denominan el zorro es el que señala a mi representado como la persona
que directamente es el primero que lo agrede. Es el que le lanza varios cuchillazos, cuatro puñaladas, es el que lo agarra y le quita el dinero. Los tres tienen participación, pero este es como el más agresivo, ¿verdad? Este fue el que incitó, este fue el que inició el proceso, el que inició el robo hacia mi representado. Desde el momento que se dio la captura de este sujeto, alias el Zorro, entiendo que es el papá que ha visitado la casa, ¿verdad?, de Juan José, y ha llegado a hacer diferentes amenazas, que de tal manera, ¿verdad?, que ha afectado ya a una señora que estuvo en cuidados intensivos. Han sido fuertes las amenazas, ¿verdad?, por parte de la familia El Zorro. Ya Dios quiso que la víctima cayera de pie, porque si hubiese caído de cabeza, con seguridad fallece quemado. La manera que ellos me hubieran robado, pero vinieron a la violencia. Si ellos me hubieran robado, no me hicieran nada, hombre, normal, pero ellos continuaron golpeándome, me tiraron al zanjón, hicieron lo que ellos hicieron, y gracias al Señor yo estoy aquí contando el cuento. Y ya existe denuncia ante la Policía Nacional contra los familiares del famoso Zorro, quien amenaza con asesinar a la víctima y familiares si estos no lo perdonan. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Dos peligrosas bandas delincuenciales fueron desarticuladas por agentes de la Policía Nacional de la ciudad de Masaya. Un vehículo y varias armas blancas fueron ocupadas. Martín Orozco nos amplía. Con el fin de fortalecer día a día la seguridad ciudadana y en celebración al 38 aniversario de la Policía Nacional, la jefatura del departamento de Masaya, mediante un veraz trabajo investigativo y bajo el plan denominado Mazo, capturó a dos agrupaciones denominadas Los Granadinos, quienes operaban en el sector de la pista de circunvalación, sector Las Flores. Asimismo, la agrupación El Mono, compuesta por tres sujetos, quienes se dedicaban al robo con violencia en la zona céntrica de Masaya. La agrupación Los Granadinos está compuesta, ¿verdad?, por Michael Alexander Gutiérrez Salablanca, alias Moco, de 23 años, Kennedy Gelbison Brown, de 18 años, Giovanni Fabricio Flores Arrolia, de 32 años, los cuales operaban, ¿verdad?, en la carretera circunvalación sector Las Flores, en donde cometieron un robo con intimidación y un robo con violencia. Todos elementos operaban a bordo de un vehículo Toyota modelo Corolla. La agrupación delincuencial El Mono, compuesta por Carlos Manuel González Díaz, de 24 años de edad, de Roger Antonio Gutiérrez Díaz, alias Pepe, de 20 años, así como también de Mauricio Javier Medina López, alias Mono. Estos elementos, ¿verdad?, cometían los robos, las tipicidades de robo con violencia y robo con intimidación en el sector de Siete Esquinas, en el sector de la Cruz Roja. De igual manera se detuvieron a otros sujetos quienes se dedicaban al robo con violencia en el sector de Los Altos y otros municipios de Masaya. Se detuvieron a José Danilo Martínez Ruiz, de 25 años de edad, alias Calú, y a Kevin Ariel Benavides, de 20 años de edad. Fueron detenidos por robo con violencia Cristian Alexander López, de 23 años de edad, alias Nano Gavino, Danilo Cuadra García, alias Pelo Rojo. Asimismo, el comisionado mayor Manuel Zambrana realizó el llamado a la población que haya sido víctima de estos sujetos que se presente a esta institución policial a que interpongan formal denuncia. Con imágenes de Freddy Dávila, desde Masaya, informó para Acción 10, Martín Orozco. Y pobladores de la comunidad Los Cuaresma detienen al hombre que sorprendieron robando una pulpería de esa comunidad, exactamente en el kilómetro 9.3 de carretera Masaya. Claudia Verónica Rivas nos informa. Pobladores de la comunidad La Cuaresma, ubicada en el kilómetro 9.3 carretera Masaya, dieron persecución y capturaron a este hombre por su actitud aparentemente sospechosa dentro de una pulpería. Fuera de cámara, testigos aseguran que le encontraron hasta un candado y llaves del negocio.
De hecho, en mi casa se llegó a asomar y preguntando cosas que no eran, porque en el callejón que está allá por mi casa no hay salida para otra calle. Lo seguí y cuando miré, ya se le estaba metiendo a la señora, que es la dueña de una pulpería. ¿Estaba comprando la pulpería? No, supuestamente la andaba buscando comida, pero nada que ver. Pero no, el muchacho le miró que andaba entre los bolsillos del pantalón un candado con todo y llave. Y él supo que era de él. Y la verdad es que le fue bien, porque en otros lugares lo hubieran mal matado. ¿Qué decir de los señalamientos que te están haciendo? Dice que te encontraron un candado con una llave en tu bolsa, que por eso te amarraron. No te han golpeado, dicen, ¿eso es cierto? Vecinos de la comunidad denuncian que sus propiedades son blanco de delincuentes. En algunos casos se han confiado porque los malhechores llegan en vehículos lujosos y bien vestidos. Hasta burlan a los perros más peligrosos. Aquí, mire, se vienen a meter a robar de otros barrios. Aquí vienen en carro, aquí vienen en caballo, aquí vienen en todo y los policías no hacen nada. Porque realmente esto ya no se soporta. Esto es día y noche, aquí nadie puede dormir. Ahí está el muchacho, mire, estuvimos esperando bastantes horas, de las 8:30, hasta ahora se aparece. ¿Quién es el perjudicado? Ahí está el muchacho, él es el perjudicado. Pero eso es inmediatamente, le hacemos un llamado que sea un poquito más serio. Es que las direcciones que nos daban ustedes no coincidían. Es que nosotros aparecemos en el mapa, chiquito. Uno de los que capturó al sujeto lo acompañó en la patrulla para interponer formal denuncia en el Distrito 5 de Managua. Claudia Rivas, Acción 10. Continúa la búsqueda en las aguas de Corn Island de 10 de los 13 tripulantes del barco pesquero Miss Johanna Betsy, mientras en Bluefields este viernes serán velados los tres cuerpos localizados e identificados por sus familias. Daniela Obando Estrella nos cuenta más. Este viernes, en el muelle municipal de Bluefields, serán velados los cuerpos de los tres tripulantes del barco pesquero Miss Johanna Betsy, que zarpó de Bluefields a Corn Island el pasado 27 de junio, naufragando con sus 13 tripulantes a bordo el 29 de junio. Desconsolada, una de las madres agradeció a las autoridades por el apoyo brindado. Solo la... ¿Nos enseña, por favor? La carta de instrucción, nada más, y para conseguir el cuerpo de mañana. Uh-huh. Bueno, y le doy gracias al presidente por todo el esfuerzo y y a Dios, que todos hicieron el esfuerzo. Aún faltan 10 cuerpos por recuperar. La búsqueda se mantiene. Familiares aún guardan la esperanza de encontrarlos. Bueno, pues yo no tengo que no hallaron el cuerpo de mi hijo, pero tengo la posibilidad y la esperanza todavía de que lo pueden encontrar con vida, nada más. Autoridades del Instituto de Medicina Legal están en la zona para garantizar que los cuerpos sean entregados a sus familiares. Gracias al Señor, podemos decir su generosidad en que los cadáveres estaban todavía en un estado que nos permitía lograr su identificación. Volvemos a reafirmar que estamos en la disposición de mantenernos acá el tiempo que sea necesario para que podamos tener el éxito de la misión planteada. Miss Johanna Betsy llevaba a bordo 4 tripulantes y 9 marineros. A las 11 de la noche del 29 de junio emitió su última señal. El dueño del barco, Eduardo Celedón, presume que por los golpes en la parte trasera de la embarcación hayan colisionado con un barco mercantil, causando el naufragio. Este sábado serán sepultados los cuerpos de los 3 tripulantes encontrados. Con información de Miguel Yut Sandoval en Acción 10, Daniela Obando Estrella. Pobladores de la comarca Los Castros denunciarán ante asuntos internos de la Policía Nacional el supuesto abuso al que fueron sometidos el pasado 18 de agosto, cuando fueron desalojados de unas tierras en el kilómetro 17 de la carretera Giloá. Jairo Castillo nos cuenta más. Por abuso policial, un grupo de personas denunciarán ante la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional a varios agentes, luego que los desalojaron a la fuerza el pasado 18 de agosto del año en curso, de unas tierras en las que permanecían asentados desde hace 3 años, misma que se ubican en la comarca Los Castros, de kilómetro 17, carretera Giloá. Los hombres, como los agarraron hace poquito, ese mismo día, a mujeres con niños, por lo menos a ella la agarraron, la agredieron con su hija. Hubieron personas que también, pues, hombres, a un muchacho que se, pues, lo balearon y lo golpearon, le rajaron la cabeza.
esto aquí fue y no trajeron papeles, desalojo, nada. Aquí videos tenemos. Ahí vinieron, me golpearon a mi marido, se lo llevaron preso, lo golpearon allá que no dejaron ni que lo miráramos porque estaba todito moreteado. Ni comida, porque le pasamos la comida y a ellos la comida no le llegaba. Y de aquí yo tenía la casita de zinc que la habíamos hecho con mucho esfuerzo y ellos la desbarataron. Y todo el material se lo llevaron para la galera. Todito, los alambres, todos los alambrados, todito lo desbarataron y se lo llevaron en carrete caballo ahí a esa galera. La policía me robó y ya los tengo tres identificados. Lo que pasa es que esto pues los canales esa vez no los dejaron entrar allá. No estaban dejando entrar a nadie ahí. Entonces a la hora ya me agarraron allá, me agarraron y me agarraron aquí pues para decir. Y me robaron la billetera con el dinero, se me perdieron todos mis papeles, me agredieron, me partieron, morado, eso está en medicina legal y en asuntos internos. Tengo video también de eso. Los afectados dicen que cuentan con las escrituras de la propiedad, misma que fueron otorgadas por la señora Cristina Urroz hace 16 años. Sin embargo, ahora son reclamadas por el señor Danilo Saborío. Nosotros tenemos esto desde hace 5 años, porque la verdad pues es que los pobladores somos, o sea, somos lo que decidimos. Sobre este beneficio que son de décadas, de que a toditita la familia de aquí, de la comarca Los Castros, los dejaron. Nosotros por eso queremos volver a tomar esta posesión, porque nosotros tenemos toditita la confianza que es de nosotros, porque los documentos que tenemos nosotros en mano, nosotros hablan por esto, por toditita estas propiedades. En la propiedad estaban colocadas champas y tuberías de agua potable, mismas que fueron destruidas por los agentes policiales. Ahora, el terreno es custodiado por un personal de seguridad que utiliza armas de fuego. Aproximadamente son unas 180 familias las afectadas. En Acción 10, Jairo Castillo. Hacemos una pausa comercial. Usted no se retire, que ya regresamos con más noticias en su noticiero líder, Acción 10. Delincuentes armados de pistola golpean y asaltan a conductor de un camión repartidor de huevos en el recreo. 18.000 córdobas, un teléfono celular y una mochila fue lo robado por dos delincuentes quienes a plena luz del día atracaron a un repartidor de huevos. Y ya cuando iba a encender un sujeto se me acercó y se me agarró el cuello. ¿Ese sujeto venía con arma de fuego? Con el otro, o sea, dos sujetos. Eran dos sujetos. Sí, uno. ¿Y qué venían a pie? A pie andaban, me salieron por detrás, andaban armas. ¿Los dos? Uno andaba, el que estaba a la derecha, y el otro que me estaba quitando el dinero. Pues, ¿eh? Ellos andaban tapados, ¿los puedes describir? ¿Te recordás su rostro, su físico? Para serle franco, eran chaparros los dos, moreno claro, uno era como un poquito blanco, chele. No eran tan recios, eran todos ya mayores, ya como 35 años. Los hombres llegaron hasta el vehículo estacionado frente a una pulpería del barrio El Recreo, en la cual se entregaba el producto avícola. Como uno vive tan ocupado, es como tonto. Fíjate de que él creía que como que andaban con el muchacho, pero él dijo a la muchacha que la quedó viendo y era como pidiéndole auxilio que estaba, pero ella pensó que era... Pero en el mismo momento mi esposo mira que andan pistola y lo que hizo fue hacerse para atrás, mejor para adentro. Como parte del desarrollo del peritaje, la policía cerró el área. Buscaba huellas dactilares que colaboraran con la identidad de los antisociales y así poder capturarlos. Con imágenes de Jorge Urroz, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Ahora Selena Guillén nos desarrolla las noticias recibidas este viernes a nuestra línea en WhatsApp. Veamos. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. En el kilómetro 12, carretera Masaya, se registró este accidente de tránsito donde este carro color blanco impacta con una motocicleta. Expresaron los informantes que la falta de cortesía y el conducir a exceso de velocidad ocasionó el incidente. Similarmente, nos informan que en el kilómetro 14 de la carretera Masaya, se volcó esta camioneta según por desperfectos mecánicos. De inmediato, personas que pasaban por el lugar ayudaron al afectado a evacuar el vehículo. Este
Este video fue enviado por uno de nuestros reporteros WhatsApp, en el cual nos muestra el momento preciso en que estos cables del tendido eléctrico hacen cortocircuito. Según testigos, fue por el mal contacto a causa de las ráfagas de viento que se efectuaron la tarde de este jueves en el territorio nacional. Pasajeros del transporte interurbano colectivo se quejan por la falta de seguridad al viajar en las unidades que cubren la ruta de Rivas a San Juan del Sur. Ellos le hacen el llamado a las autoridades competentes para que regulen esta situación. En el barrio 14 de junio de la capital, el agua potable se está desperdiciando. Según pobladores del lugar, expresaron que llevan más de una semana con este problema. Le piden a las autoridades correspondientes que se presenten al lugar. En Acción 10, Selena Guillén. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828. Y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. A continuación les presentamos un bloque de noticias departamentales a cargo de nuestros corresponsales. Fueron declarados culpables los tres hombres acusados del despale y tráfico de tierra en la reserva de Bosaguas después de varios meses de haberse llevado este proceso. El día de hoy, en horas de la mañana, fueron encontrados culpables. Dentro de esto está el ex concejal regional Justiniano Treminio, conocido como el comandante Veloz, el cual era respaldado por un mar de gente que respaldaban su inocencia. Queda declarada la responsabilidad penal de los ciudadanos Lorenzo Gutiérrez López, Héctor Daniel Romero Blandón y Justiniano Treviño Jara. Yo considero, pero yo confío plenamente en la justicia, y si aquí es una instancia, vamos a una segunda y tercera instancia después, que las autoridades superiores tienen que revisar y corregir el error garrafal que el juez está cometiendo ahorita con estos señores, y especialmente con Justiniano Treviño, porque quedó más que demostrado, más que plenamente probado, que se desvaneció toda la tesis del Ministerio Público porque fue construida de forma débil y temorata. Según sus familiares, el comandante Veloz fue encarcelado por política, aduciendo que fue una orden por dirigente del partido contrario, del FSLN, previo a estas elecciones. Pidiéndole que encarcelaran a mi padre hasta después de las elecciones, que allí fue la orden donde se vino, la orden para la detención de mi padre, porque este proceso inició el 24 de febrero de este año. A mi padre se estuvo presentando voluntariamente. Al venir el 9 de junio, mi padre lo dejan encerrado por órdenes de Otilio Duarte. Me voy a dar seguimiento porque me duele que se hayan prestado al juego, como lo hicieron el día de hoy, culpando a mi padre, sabiendo él Hacienda que es un hombre inocente. Por eso si vos me mirás tranquila, estoy tranquila porque yo sé y tengo la fe en Dios que esto que hicieron hoy nos va a servir de mucho el día de mañana, y al hombre que quieren ver hundido va a ser demasiado próspero para ellos después. Como medio de comunicación responsable, quisimos conocer estas acusaciones en contra del señor Otilio Duarte. Vía telefónica nos dijo que este es un proceso judicial, el cual nada tiene que ver. El debate de pena será leída el próximo miércoles a la 1:00 p.m. en la ciudad de Ciuna. Isaías Alcántara, Acción 10. Movimiento ecológico que se autodenomina Melao inicia labores de reforestación y preservación de las riberas del legendario río Coco Huanquí en Ocotal como una forma de protesta por la indiscriminada actividad de extracción de arena de las reducidas aguas de este. Al menos, dicen los quejosos, ven de 40 a 50 camiones de 5 y 7 metros cúbicos los que realizan dos viajes diarios. Muchos camiones entran aquí, hermano. Demasiado, de 40 a 50 camiones diarios, bastante. El problema es que están escarbando, ellos se meten, levantan el banco de arena dentro del río, meten el camión y el camión de alguna manera genera derrame de aceite, derrame de diésel. Abajo hay 5 poblaciones. Los miembros del movimiento incipiente afirman que ya han hecho saber de lo que pasa en esta parte del río a las autoridades correspondientes y que estas ya les han escuchado, pero hasta el momento tienen las manos caídas. Vi que estaban poniendo como barreras vivas. Ah, sí, para... Esa de piñuela, ¿de qué están haciéndola sí, ahí? Piñuela, pitaya. Inicialmente nosotros lo que queremos es establecer
una área demostrativa. Las situaciones están entonces en la mesa de los que les compete. Si no se realizan acciones concretas, las aguas del que fue el majestuoso Huanquí ya no correrán por la ciudad de Ocotal. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Sujetos con aparentes problemas mentales y armados con hacha irrumpieron una prédica en una iglesia evangélica en Estelí, hiriendo a 4 miembros de su congregación. Dentro del templo se encontraban alrededor de 10 hermanos evangélicos, orando de rodillas y alabando a Dios, cuando de pronto este sujeto, como poseído por el demonio, ingresó a la iglesia donde él también se congrega y sin mediar palabras comenzó a agredir con un hacha a todo aquel cristiano que tuvo a su alcance. Porque ese previene, nosotros damos la bienvenida, adentro se sienta en el lugar. Pero hoy no, él cuando ya vino de repente, pues ya venía con la arma en la mano. No se esperaba, pero él no se dirigió a mí, donde estaba hincada, se dirigió al primer hermano, que es hermano Javier, ¿verdad? Pero pura misericordia de Dios no mató a nadie, pero varios hermanos van heridos, ¿sí? A uno le golpeó en el cuello, a otra hermana le golpeó en el pie, a un hermano lo golpeó bastante en el lado del pecho, así va, al hermano le falta bastante el aire. El hecho ocurrió en la iglesia Camino de Santidad de la Congregación Pentecostés Unida en el barrio Rosario Murillo, al norte de la ciudad de Estelí. El presunto agresor anteriormente había sido procesado por agredir a machetazos a un adolescente y causar daños en una ambulancia de la Cruz Roja cuando los socorristas atendían a la víctima. Ya es demasiado. Entonces las autoridades les pedimos que por favor no lo saquen. Y si lo sacan, nosotros no vamos a responder ya, porque no queremos que nuestra población esté en peligro. Había mucho riesgo ya. Claro, hay mucho riesgo, hay muchos niños. ¿Ya me entiendes? Imagínate que se metió a la iglesia con un hacha, hermano. ¿Qué es eso? Nadie se puede defender porque todos están con su Biblia. Aunque sea loco, que él cumpla y que se quede ahí en el 5, que no vuelva al barrio. 3 de los 4 miembros de la iglesia que resultaron lesionados fueron trasladados hacia el hospital en un vehículo particular, mientras que el presunto agresor, conocido como Julio Loco, era entregado a la policía después de que los mismos hermanos en Cristo lo retuvieran dentro de la iglesia. Con imágenes de Jairo Leiva, en Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Vamos a continuar con más noticias. Con 2 impactos de bala resultó un cambista quien delincuentes intentaron despojar del dinero de su trabajo. Según familiares, es la tercera vez que sucede este hecho. Detalles en el siguiente reporte con Xiomara Membreño. Gravemente herido resultó el cambista de nombre Pedro Joaquín Pérez Hernández, de aproximadamente 50 años de edad, cuando 2 delincuentes de identidad desconocida le intentaron robar el dinero de su trabajo. Los hombres que se encontraban armados le propinaron 2 disparos, impactándole uno de ellos en el glúteo izquierdo y el otro en el ojo izquierdo. Al momento del suceso, el cambista iba llegando a su casa de habitación, ubicada en el barrio La Puebla de la ciudad de Rivas. En una moto Discover, ellos forcejearon con él, con el bolso. Ya después uno de ellos le tiró un balazo en la pierna, después él igual disparó y le tiraron otro y le dieron en el ojo, y ahí fue donde ellos se fueron huyendo. Él venía en taxi, se venía bajando del taxi cuando los hombres se parquearon aquí afuera de la casa. La madre del infortunado, quien presenció el hecho, aseguró que esos hombres tenían varios días de perseguirlo, pues la noche de este jueves los habían visto rondeando la casa de la víctima. Aquí estaba yo, cuando yo lo miré, pues, venir a él, que viene en el taxi blanco, él viene ahí. Entonces digo, ay, bendito sea Dios, que viene, pero ahí nomasito vienen los dos atrás. Cuando miro que el uno acá, ay, cobarde, le digo, no me lo tiré, le digo, no me lo tiré, porque ya miré que ya me habían dicho que eran 2 hombres altos, de una moto alta, y los 2 de casco negro, igualitos como lo habían declarado ayer, que lo tiraron. Entonces yo dije, cuando miro que saque el arma, le digo, que cobarde, no me lo tiré, le digo, que va, ya no. Cuando lo miré que cayó allá, pegó volantillo y ya me lo mandaron a mí. Qué triste ver caer un hijo. La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital capitalino. La policía se hizo presente al lugar para realizar las respectivas investigaciones. Con imágenes de Eric Cerda, les informó Xiomara Membreño. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos. Un señor murió arrollado en una calle de Ocotal y se convierte en la víctima número 23 de accidentes de tránsito en el departamento de Nueva Segovia. Jorge Corrales nos informa.
conductor de camioneta Hilux color gris que se desplazaba a exagerada velocidad en salida norte de Ocotal, impacta mortalmente a peatón que todavía no se conoce su nombre y que solo dicen que le apodaban el Tigre. El infortunado presuntamente tenía entre 65 y 70 años. Él venía caminando normal en la vía. Lo único que los carros aquí no tienen, ¿cómo decirle? Un acceso de que van a bajar la velocidad. A ellos no les importa si va gente o va lo que vaya, ellos se los pasan llevando. Yo también, porque en vez de ir a camino aquí, casi se encaran por mi parte, pues quisieran que pudieran una cosa así para que detengan los vehículos. Y venía la camioneta Jailú de aquel lado, y el señor no sabemos si fue que se le cruzó o fue que... O sería, pues, parece que fue que se le cruzó porque lo agarró en medio de la calle. Los pocos testigos que presenciaron el accidente fatal dicen que el conductor se dio la fuga después que este se diera cuenta que con el impacto el cuerpo del hoy occiso fuese lanzado a unos 30 metros. Al ciudadano lo trasladaron de inmediato al hospital de Ocotal y se sabe que está en la morgue y se espera su reconocimiento. Bueno, la información es que el señor venía de norte a sur y la camioneta lo levantó desde allá al llegar ahí. Solo sé que la camioneta se fue y no sé si ya la agarraron. Y el señor acaba de fallecer. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Cuatro personas lesionadas al volcarse la grúa en la que se movilizaban por fallas en los frenos de la pesada maquinaria. Katia Reyes nos tiene detalles de este accidente ocurrido en el municipio de San Pedro del Norte, en Chinandega. Cuatro personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito en el municipio de San Pedro del Norte, Chinandega. Los lesionados iban a bordo de una grúa con dirección a la comarca La Unión y al llegar a su destino, los frenos del vehículo pesado no funcionaron. Así lo aseguró el conductor William Saavedra. Tenía la garrata, entonces, pero como yo viendo como tal vez de unos 500 metros a uno. Para no matarnos todos, pues, lo único que hice fue enrollar el camión, enrollé para que el camión cayera en la carretera, porque los frenos del todito no me agarraron. ¿No venía otro vehículo gracias de frente? Gracias a Dios, no. Luis Núñez resultó con una fractura de cadera. Estaba preocupado por dos de sus compañeros que se encontraban en cirugía. Pero lo que pasa es que en la bajadita se le fue los frenos a él, no pudo volar. Y se dio vuelta la grúa. ¿Y en qué parte del camión vienen ustedes? Nosotros venimos en la parte de atrás. ¿Cuántos venían? Tres. En estado reservado se encuentran los jóvenes Juan David Rojas, de 25 años, y Carlos Dolmus, de 27. Ambos fueron intervenidos quirúrgicamente y llevados a la sala de cuidados intensivos. Nosotros íbamos detrás del camión. Al llegar nosotros al lugar, el camión ya estaba volcado. Levantar el camión con una gata para sacar al muchacho que estaba dentro de la debajo del camión. Los lesionados trabajan para la empresa Serviconsa. El conductor es originario de Nagarote y el resto de trabajadores del municipio de León. Para Acción 10, Katia Reyes. La Policía Nacional realiza convocatoria para la inscripción de aquellos ciudadanos que deseen participar como policías electorales en los comicios municipales el próximo 5 de noviembre. Claudia Verónica Rivas nos cuenta más. A quienes tengan interés de participar como policías electorales en los comicios del 5 de noviembre, la inscripción estará abierta del 4 al 18 de septiembre, desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Acuerdo ministerial número 015-2017. El Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua convocando a integrar la policía electoral. Las y los interesados deberán presentarse en la sede de las delegaciones policiales, distritales, municipales, departamentales y regionales establecidas en todo el territorio nacional. El acuerdo ministerial dado a conocer este viernes especifica que para acreditarse como policía electoral se debe cumplir con 5 requisitos. Ser nacional de Nicaragua, haber cumplido 18 años de edad y no ser mayor de 55 años de edad el día de las elecciones municipales. Saber leer y escribir. Estar apto física y mentalmente. No poseer antecedentes policiales. Le corresponde al Ministerio de Gobernación asegurar la constitución de la Policía Electoral
para que funcione a la orden del Consejo Supremo Electoral desde el inicio de la campaña hasta el día de la toma de posesión de las autoridades electas. De conformidad con el calendario electoral, el 19 de septiembre se publicará en la Gaceta Diario Oficial la lista definitiva de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales que participarán en los 153 municipios del país. Claudia Rivas, Acción 10. En otras noticias, durante la reconstrucción del crimen esa tarde, en el lugar de los hechos, el ex militar no pudo indicar con precisión el lugar donde dejó el cráneo de la víctima, que fue buscado por varias horas por miembros de la Policía Nacional. Jairo Casillo nos amplía. Después que fue presentado por las autoridades policiales en el edificio Faustino Ruiz o Plaza del Sol, Francisco Ariel Mercado fue custodiado hasta el predio baldío por el sector de Las Colinas, donde asesinó de 56 puñaladas a su expareja Carla Rostrán Estrada, la violó en dos ocasiones y finalmente la decapitó. A eso de la una de la tarde, el señalado, junto a un fuerte despliegue policial, llegaron al punto para obtener la ubicación de la cabeza y así desenterrarla. Mientras se realizaba esa labor, los familiares a una larga distancia gritaban justicia y que se le permitiera el acceso, ya que un fuerte perímetro fue establecido para evitar el ingreso de los medios de comunicación y vehículos. Más tranquila, que él diga dónde, que lo entregue la otra parte de mi hija, que eso es lo que yo quiero, para que ella descanse y en paz y que le caiga todo el peso de la ley. Yo no sé por qué la policía no los deja de entrar a nosotros, no los da informaciones de nada. El hecho de que él haya sido capturado, por lo menos ustedes descansan un poco, la tranquilidad que él va a ser procesado por el delito de femicidio. Sí, un poco. Las horas transcurrían y el acusado aún no daba con el punto exacto donde enterró la cabeza. Se llevó a la técnica canina, pero no hubo resultados positivos. Los familiares, cansados de tanta espera, tuvieron que sentarse en el suelo bajo una tensión y deseo de hacer venganza con sus propias manos. Mira, desde que empezó esto siempre hemos sido bloqueada por la Policía Nacional. Pero hoy lo que nosotros estamos pidiéndole a la Policía Nacional es, queremos cerrar un capítulo. Queremos que encuentren el cráneo, que nos lo entreguen para terminarle a dar cristiana sepultura. Que de la justicia se encargue la Policía Nacional. Nosotros los queremos encargar de las niñas, de que su madre pueda descansar en paz ya, completa. Después de 6 horas de búsqueda, el resultado fue infructuoso. El supuesto femicida no logró decir a las autoridades policiales dónde sepultó la cabeza. Un vehículo de medicina legal tuvo que retirarse, al igual que varias patrullas policiales. Acción 10 logró captar cuando el exmilitar era trasladado a la celda de auxilio judicial para que este sábado nuevamente se reanude la búsqueda y posterior ser llevado a los tribunales de justicia para enfrentar el delito de femicidio. Carla Rostrán fue reportada desaparecida por sus familiares desde el pasado 10 de agosto. Fue encontrada 7 días después en estado de descomposición. Con imágenes de Erasmo Hernández y Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Hacemos una pausa comercial. Usted no se retire, que ya regresamos con más noticias. Continuamos con más noticias en un reportaje especial de nuestro corresponsal Jadiel Rivera Cornejo. Resaltamos el estilo y antigüedad de centenares de casas construidas en toda esta región. Son hechas a base de tierra, reglas y zacate, las únicas casas que han quedado como una reliquia para 3 familias ubicadas en la comunidad del Rillito, Musulí y Los Arados, jurisdicción de Palacahuina, departamento de Madrid. En ellas se pueden ver la fachada clásica de los años 1900, que a través de sus viejas grietas permiten la penetración de la luz solar, dejando ver su interior el resguardo de su antigüedad. En una de ellas habitaba don Froilán Méndez, uno de los primeros pobladores de la comunidad El Rillito, y quien procreó con su esposa Felipa Cruz a 5 hijos, quienes recuerdan muchas experiencias que vivieron en la humilde vivienda. ¿Ha sufrido sí, esa casita, naturaleza? De año fue un temporal, que fue una destrucción, que el río se creció y se perdieron todas las huertas que habían platanares y todo a la orilla del río. Un temporal como el del Mitch. O sea, pues, del tipo del Mitch, pero como había tanta vegetación, hizo estragos, pero no fue como el Mitch. Se mojó por todos lados, pero no se cayó. Es de madera rolliza, y los horcones, pues, son de quebracho, la mayoría. Otros son de cacho de novillo y otros de biligüiste.
Y allí es duro, ahí es pura piedra. Y mi papá para hacer esos hoyos tenía que echarle agua y le costó hacer esos hoyos, pero eso es como que si fuera de cemento. Y nos creamos todos, pues. Hasta que el que se iba casando se iba apartando, ¿sí? La última que quedó es la última hermana, que es la menor. En este antiguo hogar se conserva todavía una carreta. Mi papá pues compró esa carreta a raíz pues de la avenida de la carretera, pues. Y mi hermano trabajó con ella, ¿verdad? Porque ahí ocupaban, ¿verdad?, acarreo, pues. La ocupaban solo para acarrear las cosechas. Hasta que ya se crearon los muchachos, ya trabajaban en ella. ¿Quiere decir que esa carreta tiene más de 100 años, entonces? No, la carreta creo que tiene unos 80. Los hermanos Méndez Cruz, muy reconocidos en Palacahuina, donaron la propiedad como un patrimonio histórico en la comunidad y así dejar los recuerdos de sus padres. La otra habitación es la de la familia Ríos Martínez. Aún conserva, a pesar de los años, una mezcla centenaria de arquitectura, tradición y cultura. Se observan los utensilios de cocina, las sillas y, como clavo, unos pedazos de madera. Su amplio corredor por las noches, los padres de don Silverio Ríos les contaban mitos y leyendas. Esta casa fue construida casi a principios del 1900. Madera rolliza, rústica, no ocupó clavos cuando la construyeron, era todo con clavijas de madera, tanto abajo como arriba, todo ella fue a mano, no ocuparon clavos, nada, y mi papá la hizo, con sus propias manos la hizo, la hincharon, y la varilla la amarraban con cáscara de un palo que se llama mozote. También en la morada clásica tienen una carreta, que todavía es utilizada como en los tiempos de 1900. Sí, también la carreta. Esa carreta la han dejado, siempre recuerdo. Ahí está todavía. A veces la reparamos para agarrar la cosechita que cuando es cosechamos. Los padres de la familia Cruz Martínez, antes de morir, les dijo que por ningún motivo vendieran o destruyeran la casa, para que las futuras generaciones conserven la residencia y mantener vivo de esta manera sus recuerdos. Como una reliquia, porque como dicen, de esas cosas ahora ya no se miran ya. Todo está más modernizado y... Entonces, para que los hijos, los nietos la miren, la recuerden ellos, para que no digan que es mentira lo que uno les platica, para que ellos con sus propios ojos se convencen. La otra vivienda, que era propiedad de Blas Alfaro, se encuentra habitada por una familia. Aunque aún la han hecho mejoras, esta todavía no ha perdido su estructura clásica. Una de sus nietas, Paula Alfaro, dice que ahí murió su abuelito a los 112 años. Sus paredes son de taquesal, pues tierra y varilla y rellena de tierra, ¿verdad? Y teja, y el piso pues está muy natural porque se conserva el piso de tierra. Lo único que cambió fueron que en la parte, antes hacían esas casas de corredor, pusieron como de ya de la de Río Cuarterón, una minifalda pues, pero un poco más de protección. Pero esa casa, cuando nosotros éramos... pues chavalos de 12 años, 13 años, que había madera, eran de baranda. Ahí estamos nosotros en querer darle mantenimiento porque hoy en día ya no se mira eso. El reconocido historiador de Palacahuina, licenciado Rafael Gutiérrez, indicó que estas casas, por su estructura, con grandes corredores, eran habitaciones en ese tiempo de personajes con mucho potencial económico, siendo muy respetados por la sociedad baja. Y un día antes de construirlas, observaban la luna para que éstas no fueran destruidas por la naturaleza. De apellidos de mucho abolengo, miremos en Usulí por lo menos, los Ríos, los Martínez, miremos por ejemplo aquí en Los Arados, la familia Alfaro Méndez, esas casas amplias de grandes corredores, era refugio de casi toditita la familia, porque en esos tiempos vivían como en clanes familiares, el papá, el abuelito, el primo, el sobrino, ahí vivía la nuera, el suegro, ahí vivían. Vivían en familias unidas. Hoy en día, las casas de Palacahuina son hechas de bloque y ladrillo, pero con otras estructuras, ya que algunos pobladores han viajado a diferentes países, dejando a un lado lo tradicional. En Madrid, les informó Hagedil Rivera Cornejo. Thank you.
Gracias a Jactiel Rivera Cornejo por ese excelente reportaje. Ahora les presentamos los servicios sociales a cargo de Fundación 10. A continuación, llegan los servicios sociales de Fundación 10. Un fuerte accidente de tránsito ocurrido hace un año acabó con los sueños de la pequeña Génesis González Girón de tan solo 7 años de vida. El incidente ocasionó daños en el cerebro y dejándola en un estado vegetal. A través de eso, mis niños, ella se alimenta por esta sonda, que por aquí le abro, le voy de comer. Se le tapé ya, pues. Yo cojo para el centro a molestar a la gente que me lleven porque soy pobre y soy sola. Para Ángela González, madre de la menor, ha sido difícil aceptar cómo la vida de su única hija cambió rotundamente y desde ese momento ha tenido que luchar para sustentar la alimentación y medicinas de la pequeña. Hay camino molestando a las personas que me ayuden para el alimento de la niña porque a veces ni tengo ni qué darle a la niña. Yo antes caminaba trabajando, pero ahora qué voy a poder trabajar con mi niña enferma. Yo necesito que me ayuden con la niña, los paños, los bancos, la leche, todo. La fe en Dios hizo que esta madre de familia, quien habita en una comunidad del departamento del Río San Juan, expusiera su caso por este medio y confía en la generosidad de los nicaragüenses que apoyarán a restablecer la salud de su niña Génesis González. Para Fundación 10, Verónica Girón. Estos fueron los servicios sociales de Fundación 10, sembrando esperanza, cosechando sonrisas. Bien, muchachos, antes de finalizar esta edición, tenemos saludos muy especiales para el profesor Norland Vilches por cumplir un año más de vida. Lo saludan el ballet infantil folclórico Mestizaje, que lo quieren muchísimo, y por supuesto que la pase de lo mejor. Tenemos otro saludo muy especial, muchachos. Por supuesto, para alguien que estimamos muchísimo y que siempre está con la mayor disposición, paciencia y voluntad para editar con nosotros, es el maestro Raúl Pérez Valencia. Está de cumpleaños el día de hoy. Señor muy amable, queremos desearle que la pase súper feliz de parte de todos sus amigos de Acción 10. Feliz cumpleaños. Muchas bendiciones para don Raúl. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana. Un año más en tu vida. Felicitamos de manera muy especial a la niña Marcela Montserrat por arribar a 10 añitos de vida. Le saludan sus padres. Saludamos con mucho cariño al niño Eric Gutiérrez por cumplir un añito más de vida. Le saluda a toda su familia. Muchas felicidades a la niña Marta Francelis Torres Balmaceda por cumplir 4 añitos de travesuras. Felicitamos de manera muy especial a la guapa jovencita Odelia López Martínez por arribar a un año más de vida. Le saluda a su novio y demás familiares. Bendiciones al señor Cristóbal Antonio Guido Rocha por cumplir 40 años de vida. Le saluda a toda su familia. Saludos a las niñas Marilyn Gutiérrez Mejía y Maylin Gutiérrez por estar festejando su cumpleaños. Hasta el barrio 10 de junio, felicitaciones al niño Diego Sebastián por estar celebrando 11 añitos de vida. El exmilitar acusado de haber matado a puñaladas a su exmujer y de haberla decapitado el pasado 10 de agosto en un predio montoso de Las Colinas. Durante la reconstrucción del crimen en el lugar de los hechos, el exmilitar no pudo indicar con precisión el lugar donde dejó el cráneo de la víctima, que fue buscado por varias horas por miembros de la Policía Nacional. Una joven de 23 años, habitante de San Juan de Oriente, municipio de Masaya, dice temer por su vida luego que la policía de esa localidad dejara en libertad a su expareja, a quien acusó de intentarla matar por el trato violento a que es sometida. Dos hermanos fueron asesinados a balazos en lo que se presume un ajuste de cuentas entre delincuentes en la Laguna de Perlas en Bluefield. Dos peligrosas bandas delincuenciales fueron desarticuladas por agentes de la Policía Nacional de la ciudad de Masaya. Un vehículo y varias armas blancas fueron ocupadas. En un reportaje especial de nuestro corresponsal Jactiel Rivera Cornejo, resaltamos el estilo y antigüedad de centenares de casas construidas en toda esta región. En vivo, desde los estudios de Canal 10 en Managua, Nicaragua, esto es Acción 10, edición estelar.